Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarme a este video. Hoy les voy a compartir cómo hacer unos rollitos de jamón con queso fundido, empanizados. Van a ver que están muy ricos. Muchas gracias. Y los ingredientes que voy a necesitar son jamón, harina de trigo, pan molido, queso Oaxaca, queso manchego, dos huevos y el aceite de su preferencia. Voy a empezar haciendo los rollitos. Primero pongo dos rebanadas de jamón, porque este jamón está cortado en cuadros no muy grandes. Y después le pongo una rebanada de queso manchego. Y posteriormente le pongo el queso Oaxaca. Y así ya los voy enrollando. Y así voy a ir haciendo con todos y cada uno de los rollitos. Y después de que ya tenemos todos los rollitos, ahora los vamos a pasar a la harina. Les damos la vuelta para que se enharinen bien. Y así hacemos con todos y cada uno de los rollitos. Miren, ya terminé. Aquí ya terminé de enharinar todos. Ahora los vamos a pasar al huevo. Los dos huevos que pedimos o que necesitamos, aquí ya los tengo batidos. Vamos a ponerle el huevo. Aquí se sale un poquito, pero le cerramos y ya. Y después de que ya los tenemos con el huevo, vamos a pasarlos al pan molido. Y el mismo procedimiento vamos a hacer con todos. Si se nos abre, hay que ponerles un palillo de dientes para que fije mejor. Sigo con todo lo demás, con los demás. Y hago el mismo procedimiento. Le pongo el huevo. Y después los llevo al empanizado. Aquí ya los terminé de empanizar. Ahora los voy a poner en una sartén con aceite caliente. Y después de pasados 2 minutitos, los vamos a voltear. Miren qué doradito están quedando. Están agarrando un doradito muy, muy bueno. Y después de otros 2 minutitos, ya los vamos a sacar. Y los vamos a poner
en servilleta o en papel absorbente. Y como ven, ya terminé de freír todos los rollitos de jamón. La verdad es que se ven súper antojables, el quesito se les sale, ¡ay, muy ricos! Los voy a acompañar con un poquito de arroz, unas rebanaditas de pepino y unas rebanaditas de jitomate. Bueno, pues ahora voy a probar. Hasta se me hace agua la boca. Están deliciosos. Se los recomiendo. Pues muchas gracias por ver mi video. Hagan esta receta, de veras que es bien económica y es muy rendidora. Si es de su elección suscribirse a mi canal, con gusto se los agradeceré. Compartan, comenten o simplemente denle like. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao.